Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en control constitucional y control de convencionalidad. Vamos a seguir viendo algunos antecedentes y como les decía el día de ayer, pues también posteriormente vamos a tener otras dos sesiones donde ya vamos a ver algunos casos prácticos conmigo y también con otras compañeras y compañeros. Van a ver ya algunos otros temas directamente relacionados con el control constitucional y el control de convencionalidad. Recuerden que pueden participar, ¿no?, en cualquier momento, simplemente ponen una manita ahí, abren su micrófono y pueden participar. Bueno, ayer estábamos viendo las etapas del proceso electoral. Vemos, bueno, todo lo que sucedía en la preparación de la elección, registro de candidaturas, luego también se presentan muchas veces los procedimientos especiales sancionadores y luego ya llegamos a la etapa de la jornada electoral. En esta etapa de la jornada electoral, pues es el día más importante de las elecciones, ¿no? Es el día que se celebran las elecciones. Aquí también, bueno, el INE, que es una autoridad nacional, como vamos a ver posteriormente, pues es el encargado, ¿no?, de organizar toda la elección, de que se instalen las casillas. Y bueno, entra una figura, como ya lo habíamos señalado ayer, entra una figura muy importante a partir de la reforma de 2014 de la casilla única. Antes, aunque teníamos elecciones concurrentes, en muchos casos, pues se decidía conforme a la ley que había una casilla para las elecciones locales y había una casilla para las elecciones federales. Viene la reforma de 2014 y entonces ahora en 2014 entra la figura de la casilla única. Y bueno, se había dicho, pues con una casilla única vamos a tener más problemas en la organización de la elección el día de la jornada electoral, porque bueno, en vez de tener funcionarios para recibir los votos locales y funcionarios para recibir los votos federales, vamos a tener solamente un escrutador, digo, solamente un presidente o una presidenta, dos secretarios o secretarias y tres escrutadores. Es decir, se agregan dos funcionarios más en vez de tener cuatro funcionarios, se van a tener seis funcionarios, un secretario más y un escrutador más, pero van a recibir todas las elecciones, tanto federales como locales. Entonces, bueno, se decía que se iban a cometer más errores, sobre todo en el llenado del acta de escrutinio y cómputo, porque bueno, ahora tienen que llenar más actas de escrutinio y cómputo, tanto las elecciones locales como las elecciones federales. Sin embargo, en Colima se dio un caso muy interesante. En Colima, antes de la reforma 2014, ya por ahí en las elecciones de 2009, el Estado de Colima decidió tener la casilla única desde esas fechas. Y resultó pues que se hizo ahí el análisis a ver si se equivocaban más o menos los funcionarios de mesa directiva de casilla. Y resultó que Colima fue el estado donde menos se equivocaban en el llenado de actas. Entonces uno se preguntaba, pues, ¿cómo que se equivocaron menos en Colima si tuvieron que recibir votos federales y votos locales en la misma casilla? Tuvieron mucho más trabajo, fue más complejo. ¿Por qué se equivocaron menos las funcionarias y los funcionarios? Entonces resultó que se equivocaron menos porque, bueno, como tenía que seleccionar menos cantidad de funcionarias y funcionarios, pues seleccionaron los que tenían mayor índice de escolaridad. Los que tenían mayores estudios fueron designados como funcionarias y funcionarios y entonces se equivocaron más en el llenado de las actas. Así se hizo en Colima en 2009, en 2012 también. Y entonces, bueno, en atención a este ejemplo, con la reforma de 2014, pues se decidió que fuera en todas las entidades federativas las que tuvieran elecciones concurrentes, que tuvieran una casilla única. Y entonces ya tuvimos elecciones 2015 y tuvimos elecciones 2018 y 2021 con la famosa casilla única, donde solamente se agrega un secretario o una secretaria más, una escrutadora o un escrutador más, y ellos van a recibir todas las elecciones y nosotros como ciudadanas o ciudadanos vamos a acudir a votar solamente a una casilla, ¿no? Esos son otros datos también importantes que se dieron. Y bueno, últimamente, en las últimas elecciones, el INE ha señalado que ya se han equivocado mucho menos en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo. Porque bueno, es tema de otra sesión, de otro diplomado, pero bueno, también
haciendo promoción a los diplomados de la Escuela Judicial Electoral, pues tenemos otros diplomados, uno que se refiere al de nulidades. Ahí se habla de cuándo se puede anular la votación en una casilla, en una elección, cuándo se puede anular un voto, y también en este diplomado de nulidades aparece la figura, ¿no?, del recuento de votos. Acuérdense que, bueno, en diversas elecciones se puede solicitar que se vuelvan a abrir los paquetes de una o de varias casillas, o que se abran en totalidad todos los paquetes de un distrito o de una elección. El Tribunal Electoral el año pasado, la Sala Superior, vía un acuerdo, ordenó que la Sala Regional Especializada y la Sala Regional con sede en Jalapa, funcionarias y funcionarios de esas salas, más otros funcionarios de la Sala Superior y algunos funcionarios también de la Escuela Judicial Electoral, pues acudimos a Campeche a realizar un recuento total de las elecciones de la gubernatura de Campeche. Y bueno, también tenemos esa figura muy importante en atención a diversos criterios que ha emitido la Sala Superior a partir de la elección presidencial del 2006, que tuvo un resultado muy cerrado. La Sala Superior en esos años decidió hacer un recuento de todas aquellas casillas donde las actas de escrutinio y cómputo tuvieran algún tipo de errores. Y a partir de ahí nace la figura del recuento, y luego posteriormente en la ley se incorpora esta figura del recuento, lo que se llama recuento jurisdiccional, el recuento que se hace ya directamente por los tribunales electorales y no por el instituto. Primero lo hace el instituto, pero posteriormente se puede impugnar este recuento y solicitar también un recuento ante los tribunales electorales estatales o el Tribunal Electoral Federal. Esto también fue con base a diversas interpretaciones constitucionales y convencionales que se hicieron a partir del 2006. Fíjese que muchas veces que la Sala Superior o el Tribunal Electoral, algunas de sus salas regionales, interpreta la Constitución e interpreta los tratados internacionales para resolver algún tema, para resolver algún asunto, pues posteriormente esos criterios que emite el Tribunal Electoral pues crean precedentes, y esos precedentes posteriormente se plasman ya directamente en la ley. Muchas veces la jurisprudencia del tribunal primero está ahí como jurisprudencia, y ya posteriormente el poder legislativo advierte esos nuevos criterios y los plasma directamente en la ley, como es esta figura del recuento jurisdiccional. Porque obviamente el legislador, las legisladoras, pues no pueden advertir todo lo que va a suceder en un proceso electoral. No pueden estar haciendo reformas electorales sin saber exactamente qué es lo que va a suceder. Suceden muchas cosas que no estaban previstas por el legislador, y posteriormente el propio legislador las incorpora ya en la ley. Entonces también estas interpretaciones que vamos a ver cómo las hace el Tribunal Electoral a la Constitución y a los tratados internacionales son criterios, son precedentes que posteriormente los vamos a encontrar en la ley. Y finalmente, la última etapa del proceso electoral, esta es una etapa excepcional que la tienen algunas entidades federativas, otras no, pero a nivel federal sí está, que es el dictamen y declaración de validez de la elección de la presidencia de la República. Acuérdense que, como lo señalamos ayer, quien declara la validez de la elección hace el cómputo final de la elección y dice quién es el candidato o la candidata ganadora de la elección presidencial, es la Sala Superior. El INE simple y sencillamente va a hacer los cómputos distritales de la elección presidencial, manda esos cómputos distritales a la Sala Superior del Tribunal, y el Tribunal realiza el cómputo final, resuelve todas las impugnaciones que se puedan presentar de la elección presidencial. Por ejemplo, en el 2006 se presentaron más de 300 demandas relacionadas con la elección presidencial. Una vez que la Sala Superior resuelve todas esas demandas que se presenten, revisa lo que pasó en las casillas impugnadas, lo que pasó en toda la elección, si es que es impugnar la elección. Bueno, una vez resueltas todas estas demandas, entonces la Sala Superior hace el dictamen y la declaración de validez de la elección presidencial. Este modelo también se replica en algunas entidades federativas tratándose de la elección de la gubernatura. En algunos estados también quien hace la declaración de validez y la de el candidato ganador de la elección de una gubernatura es el Tribunal Electoral del Estado. No es
el Instituto Estatal Electoral, quien declara la validez de esa elección, sino en algunos estados lo hace el Tribunal Electoral. En algunos otros estados todavía está como antes y lo hace el Instituto Estatal Electoral. Entonces ahí hay que revisar la norma estatal a ver quién declara la validez de la elección, si es el instituto o es el tribunal. Y ojo, cuando se trata de la elección de gobernatura, bueno, contra esa declaración de validez de la elección nos podemos ir a una segunda instancia, que tratándose de elecciones de gobernatura siempre será la sala superior. Acuérdense que a nivel federal la competente en todo lo relacionado con las elecciones de una gobernatura es la sala superior. Todo lo que tiene que ver con una elección para gobernador o gobernadora, quien va a resolver todas esas impugnaciones desde la etapa de la preparación de la elección, va a ser la sala superior. Ahí sí no tienen competencia las salas regionales del Tribunal Electoral, como luego vamos a ver, ¿no?, cómo está la estructura. Y bueno, todo lo que hemos estado platicando, bueno, ahora lo vamos a enfocar directamente a cuáles son las autoridades que tenemos a nivel federal, y obviamente se replica en las entidades federativas en algunos de los casos. Acuérdense, como lo señalamos ayer, empezamos con una autocalificación política, lo que se señalaba, no teníamos tribunales, entonces eran los poderes, el poder legislativo, quien calificaba las elecciones, ¿no? Antes el poder legislativo era la autoridad electoral encargada de calificar, revisar las elecciones y declarar la validez de todas las elecciones. Pero como vimos ayer, viene la reforma de 1990, y en la reforma de 1990 aparece por primera vez el Instituto Federal Electoral, autoridad encargada de organizar las elecciones, y también aparece el Tribunal Federal Electoral, lo que ahora tenemos como Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Instituto Nacional Electoral actual tiene tres atribuciones fundamentales. Acuérdense que con la reforma del 2014 se le dieron tres atribuciones muy importantes al Instituto Nacional Electoral. Es nacional, en primer lugar, porque ya es el encargado de organizar elecciones federales y también de organizar las elecciones locales. Tiene participación el INE en la organización de cualquier elección en alguna entidad federativa. Sus tres atribuciones muy importantes es que el INE, al ser una autoridad nacional, tiene facultades de delegación, es decir, algo que le corresponda al INE lo puede pasar al LOPLE para que lo realice el LOPLE. También tiene facultades de atracción, algo que le corresponda al Instituto Estatal Electoral o al LOPLE, lo puede atraer el INE y organizarlo el INE o realizarlo el INE. Y la más importante es que tiene la facultad de asunción. A partir de 2014 que nace el INE tiene facultades de asunción. ¿Eso qué quiere decir? Que el INE puede asumir las funciones de un instituto estatal electoral cuando así por lo menos 8 de sus consejeras y consejeros lo decidan. El INE puede sustituir las funciones de un NOPLE y realizar las funciones de un NOPLE en sus facultades de asunción muy importantes. Ya sucedió precisamente en el estado de Colima, cuando se anuló la elección de la gobernatura en el 2016, más o menos por esas fechas, en una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se decidió que la autoridad que iba a organizar la elección extraordinaria para la gobernatura en Colima sería el Instituto Nacional Electoral y no el Instituto Estatal Electoral de Colima. Entonces, estas facultades de asunción ya las ejerció el INE en ese caso para organizar una elección extraordinaria de una gobernatura. Entonces, como vemos, son muy importantes las atribuciones que tiene actualmente el Instituto Nacional Electoral. Es una autoridad nacional, ya no podemos hablar de una autoridad federal ni de una autoridad local, es una autoridad nacional y a él le corresponde en muchas cosas la organización de todas las elecciones. También en 2014 el INE se le dio la atribución, bueno, ya la tenía en 2007, de monitorear todo lo que aparece en radio y televisión. El INE es el encargado de designar todos los tiempos en radio y televisión para todos los partidos políticos y sus candidaturas en todas las elecciones.
Y también un tema que le ha costado mucho trabajo al INE, pero cada vez ha sido más eficiente en esa función, es el tema de la fiscalización. También en el 2014 se dijo, el INE es el encargado único de toda la fiscalización de todas las elecciones. Antes era solamente de las elecciones federales y quien realizaba la fiscalización a las candidaturas y a los partidos políticos de las elecciones locales, pues era el Instituto Estatal Electoral. A partir de 2014 también tiene esta función muy importante el INE de fiscalizar todas las campañas, de fiscalizar todos los gastos que realicen las candidaturas y los partidos políticos en todas y cada una de las elecciones, en tiempo real, como dice la ley, tiene una plataforma muy moderna el INE, una plataforma muy eficiente donde pues se realiza todo el tema de fiscalización vía electrónica, con facturas electrónicas. Antes, fíjense, el INE, el IFE antes estaba obligado a tener todos los dictámenes de fiscalización hasta un año después de la elección. Actualmente, con este Instituto Nacional Electoral y con esta fiscalización de forma electrónica, el INE tiene entonces, pues conforme a la ley, puede tener a los 3 días que termina la campaña, puede tener lista la fiscalización de un partido político o de una candidatura. Esto también ha fijado criterios y ha fijado también, pues, algunas interpretaciones que ha tenido que hacer la Sala Superior a la Constitución y algunas interpretaciones que ha tenido que hacer también la Sala Superior a diversos tratados internacionales. Después tenemos ya las autoridades jurisdiccionales que ya hemos mencionado. El Tribunal Electoral, como lo vamos a ver en este diplomado, en este curso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 99 de la Constitución, pues es un tribunal electoral constitucional. Es un tribunal constitucional, es un tribunal que tiene atribuciones para interpretar la Constitución. Lo vamos a ir estudiando detenidamente, pero además tenemos otro tribunal constitucional que también tiene competencia en materia electoral. Como lo vamos a ver y también lo vamos a estudiar a fondo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelve todas las acciones de inconstitucionalidad, también las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la materia electoral. Vamos a ver también estas acciones de inconstitucionalidad, qué es lo que hacen los partidos, cómo la presentan ante la Corte y cómo la Corte en un momento dado puede declarar la invalidez de una o varias normas, normas electorales cuando éstas se estimen que son contrarias a la Constitución o cuando se estimen que son contrarias a los tratados internacionales. La Suprema Corte, vía acciones de inconstitucionalidad, puede declarar la invalidez de esas normas. Y si la Corte declara la invalidez de esa norma, pues eso quiere decir que esa norma ya no va a aplicar para el próximo proceso electoral. Vamos a ver algunos casos, algunos ejemplos, y realmente cómo es este sistema y qué tan eficiente es este sistema y algunas reformas que se podrían proponer, ¿no? Para hacer todavía más eficiente este sistema. Y acuérdense también que en materia electoral también tenemos a la Fiscalía General de la República, tiene alguna competencia en materia electoral. La Fiscalía General de la República tiene una fiscalía especializada en atención a delitos electorales. También, ¿no? Aplica aquí en materia penal. Se relaciona el tema penal con el tema electoral. Hay una legislación también que señala cuáles son los delitos electorales y se pueden presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada, ¿no? En atención a delitos electorales de la Fiscalía General de la República. También este sistema en algunas entidades federativas se aplica y algunas entidades federativas del país también tienen fiscalía especializada en atención a delitos electorales. Como ya vimos, todas las entidades federativas tienen un Instituto Estatal Electoral y todas las entidades federativas también tienen un tribunal electoral para resolver diversas controversias. Y entonces pasamos luego al siguiente tema. ¿Qué es lo que van a proteger todas estas autoridades electorales? Pues van a proteger los derechos políticos de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Acuérdense que para que podamos ejercer nuestros derechos políticos,
tenemos que cumplir con el requisito, ¿no?, de ser ciudadanas o ciudadanos, es decir, tenemos que tener 18 años, entre otras cosas, y por ahí también la legislación marca un modo honesto de vivir. Vean cómo luego encontramos, pues directamente en la legislación, pues temas así como subjetivos, que los tribunales electorales, pues les corresponde definir todos esos temas que son de alguna forma subjetivos. Por ejemplo, este, ¿no? Modo honesto de vivir. ¿Y qué se entiende por modo honesto de vivir, ¿no? Para que se cumpla con este requisito, luego vamos a ver por ahí algunos ejemplos, no de modo honesto de vivir, ¿no? Pero de entrada, pues modo honesto de vivir, hay que ver en esa comunidad cómo lo entienden, qué se entiende por un modo honesto de vivir y qué, en qué momento ya no tenemos un modo honesto de vivir. Vamos a ver por ahí, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, que no tengamos, por ejemplo, un auto de formal prisión, un auto de vinculación a proceso, alguna situación penal, pues eso ya nos da de entrada un modo honesto de vivir. Si tuviéramos un auto de formal prisión, pues habría que ver ahí los casos, ¿no? Habría que ver qué dice la ley, habrá que ver qué dice el tribunal. Vamos a ver luego algunos ejemplos de eso. Pero bueno, los derechos políticos son derechos fundamentales que tiene toda la ciudadanía, ¿no? En el Estado mexicano. Entonces, el derecho electoral y el derecho procesal electoral se van a encargar de proteger esos derechos políticos que tenemos todas las personas. Todas las ciudadanas, todos los ciudadanos en México, tenemos derechos políticos y podemos ejercer esos derechos políticos, ¿no? Para decidir el sistema de gobierno, para elegir, como ya lo vimos, a quienes nos van a representar durante un cargo determinado, ¿no? Y pues estas personas que nos van a representar también serán durante un periodo determinado, como ya lo señalamos ahí. Y luego viene esta figura también muy importante de los derechos políticos o los derechos político-electorales, como nos marca nuestra legislación. De entrada, si nosotros nos vamos directamente al artículo 31, 35 de la Constitución, pues nos va a decir el artículo, tienes el derecho de votar, el derecho de ser votado y el derecho a asociarse libre y pacíficamente para tomar parte de los asuntos políticos del país. Luego, entre otros, afiliarse libremente, iniciar leyes, votar en consultas populares, ¿no? Integrar autoridades electorales en las entidades federativas. Todos estos son derechos políticos, sobre todo el de votar y ser votado. Ser votado quiere decir es que puedo ser candidato o candidato para participar en un cargo de elección popular. Pero entonces luego surge otra pregunta muy importante. Los demás derechos humanos que tenemos, que ya después vamos a analizar el primero de la Constitución, pero de entrada les digo, los otros derechos humanos que tenemos no son derechos políticos. Y me refiero, por ejemplo, a la libertad de expresión. ¿La libertad de expresión es un derecho político o lo dejamos solamente en una garantía individual o en un derecho civil? ¿O también es un derecho político? Porque como ya lo vamos a ver posteriormente, en México tenemos pues dos ámbitos de competencia, como ya vimos. El ámbito ordinario, donde la Suprema Corte es el máximo tribunal y resuelve todos los asuntos de todas las materias, y el ámbito electoral especializado, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia para resolver todos los asuntos relacionados con la materia político-electoral. En México, como tenemos una jurisdicción electoral especializada, entonces en México no sucede, como les decía, en otros países del mundo, que si tenemos alguna violación, algún derecho humano, pues podemos llegar hasta el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo. Y listo. Esa va a ser la última instancia en España para que me protejan un derecho político, a lo mejor, ¿no? O un derecho humano relacionado. Pero en México, como tenemos dos instancias, la ordinaria y la especializada en materia electoral, pues tenemos que definir exactamente a qué autoridad vamos a acudir.
Porque a lo mejor, por ejemplo, a mí me vulneran un derecho humano y entonces decido ir a un juzgado de distrito. Y a lo mejor en un juzgado de distrito me va a decir la jueza o el juez, ¿sabes qué? Te desecho tu demanda porque este es un derecho político. Y yo no tengo competencia. O me puede suceder al revés. Me voy al tribunal electoral y le digo, oye, tribunal electoral, me están vulnerando este derecho político. Y me contesta el tribunal electoral, no, pues sabes qué, te equivocaste. Ese derecho que me estás señalando no es un derecho político, te desecho tu demanda y el competente para resolver esos derechos o para protegerte esos derechos humanos es el Poder Judicial Ordinario. Por eso en México, raro que suceda en otros países, pero en México sí, hay que definir si se trata de un derecho civil, de una garantía individual o si se trata de un derecho político. Porque si es un derecho político, entonces tendremos que irnos a la jurisdicción electoral especializada. Y no vamos a salirnos nunca de la jurisdicción electoral, porque la última instancia es la sala superior y les digo, de la jurisdicción electoral, nunca vamos a pasar a la jurisdicción ordinaria. No hay ese camino. La última instancia siempre será la jurisdicción electoral. Entonces hay que definirlo. Entonces yo les digo libertad de expresión. ¿Qué es derecho político y me voy al tribunal? ¿O derecho civil o garantía individual, como se le señalaba anteriormente, y me voy al Poder Judicial Ordinario? Y ahí empezaron los problemas en el tribunal, ¿no? Definir ese asunto. Entonces el tribunal emitió también una jurisprudencia muy importante. Y señaló que hay otros derechos que no son estrictamente políticos porque no los marca así la Constitución, pero que si tienen relación con los derechos políticos, se entenderán también como derechos político-electorales y los resolverá el tribunal. Por ejemplo, estos, el derecho de petición, de información, de reunión y el derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas. Este derecho, por ejemplo, de la libertad de expresión, cuando esté directamente relacionado con la materia político-electoral, entonces entenderá también como un derecho político. Pero hay que relacionarlo con la materia político-electoral, porque si no, no será un derecho político. Y entonces, si no es un derecho político, no lo va a tener que resolver la jurisdicción electoral, ya sea el Tribunal Electoral Local o el Tribunal Electoral Federal. ¿Cuándo va a ser la libertad de expresión un derecho político? Bueno, la libertad de expresión va a ser un derecho político cuando lo relacionemos entonces con la materia electoral. Por ejemplo, si soy candidato, estoy en una campaña y estimo que me están vulnerando mi libertad de expresión, entonces, en ese momento, pues sí lo estoy relacionando con la materia político-electoral, porque voy al tribunal electoral y le digo, soy candidato, estoy en esta campaña, estoy registrado por parte de tal partido político. Bueno, ahí se advierte entonces de una forma clara que se está hablando de un derecho político, que la libertad de expresión está relacionada con la materia político-electoral y por lo tanto la jurisdicción electoral es la que tiene que resolver este asunto de la libertad de expresión. Pues bueno, esta tesis del Tribunal Electoral es muy importante porque ha señalado claramente entonces que los derechos político-electorales también tienen relación con los derechos fundamentales o con los derechos humanos. Y entonces cuando estén relacionados con la materia política, la autoridad que va a proteger estos derechos humanos será la autoridad electoral, ¿no? Aquí nos pregunta Roberto Ruz, ¿no? Participar en la toma de decisiones públicas sin ser votado como representante se considera un derecho político electoral para el artículo 35 de la Constitución. Sí, exactamente. Sí, Roberto. Todos aquellos derechos humanos, ahorita los vamos a distinguir claramente, pero todos aquellos derechos humanos relacionados con la materia política o con la materia político-electoral se entenderán derechos políticos y entonces será la jurisdicción electoral la que tenga que proteger esos derechos humanos. Lo único que tengo que hacer yo es demostrarle a la autoridad electoral que se trata de un derecho relacionado con la materia electoral, porque si no, insisto, me tengo que ir a la jurisdicción ordinaria.
Por ejemplo, hablamos del juicio de amparo. Yo puedo presentar un juicio de amparo en cualquier materia para que se me proteja algún derecho que yo estime se me está vulnerando. Y entonces, pues procede el juicio de amparo. Y me voy al juzgado de distrito, quizá, ¿no? Y ahí me van a resolver mi juicio de amparo para protegerme cualquier derecho humano, a excepción de un derecho político. Si estamos hablando de un derecho político, entonces ahí sí no aplica el juicio de amparo. En materia político-electoral, no aplica el juicio de amparo. Y entonces hay otros medios de impugnación, que también por ahí hay otro diplomado que habla directamente de los medios de impugnación. Y ahí se revisa, pues, qué otros medios de impugnación hacen las veces del juicio de amparo. Por ejemplo, en materia electoral tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, que hace las veces del juicio de amparo. O también el juicio de revisión constitucional, que también en materia electoral es similar al juicio de amparo, pero es solamente para la materia electoral. Entonces vean cómo, a diferencia de otros países en el mundo, nosotros tenemos una regulación especializada para la materia electoral. Hasta tenemos medios de impugnación especializados para la materia electoral, que solo aplican para la materia electoral y no aplican para ninguna otra materia. Pero siempre yo le tengo que demostrar a un tribunal electoral que estoy hablando de un derecho político, aunque sea este de petición, cuando tiene relación con la materia política electoral. Pues este derecho de petición entonces lo va a tener que proteger y resolver el tribunal electoral, porque estamos hablando de un derecho relacionado con la materia electoral. El derecho a la información también es un derecho que, cuando lo relacionamos con la materia político-electoral, lo tiene que resolver un tribunal electoral. El derecho de reunión y, sobre todo, como les digo, el de la libertad de expresión y algunos otros derechos también, como señala Roberto, cuando lo relacionamos directamente con la materia político-electoral, será la competencia, la jurisdicción electoral, quien resuelva todos esos derechos. Y bueno, el principal, el fundamental, si hablamos de la materia política, de los derechos políticos, pues nuestro derecho fundamental será votar el día de las elecciones. El voto es el de ejercicio del derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos de votar y, como ya lo revisamos, ¿no?, elegir a nuestros representantes. Aquí el INE también tiene una función primordial, que es, pues, la expedición de la credencial para votar con fotografía. Como les decía ayer, pocos países en el mundo pueden decir que 90 millones de ciudadanas y ciudadanos tienen una credencial para votar con fotografía y aparecen en una lista nominal. Y ahí empieza, en este votar, que el INE nos va a dar una credencial, ahí empieza la protección constitucional del Tribunal Electoral, haciendo interpretaciones constitucionales y protegiendo los derechos de todas las personas desde una interpretación constitucional. Como les digo, el tribunal muchas veces va más allá de lo que dice la ley y aplica directamente la Constitución o aplica directamente los tratados internacionales cuando se trata de proteger un derecho político, porque muchas veces la ley no nos alcanza. Y no es que la ley esté mal, muchas veces, pues, la ley no ha contemplado esas situaciones. Y entonces es el tribunal o los tribunales electorales los que deben de hacer ese tipo de interpretaciones constitucionales, si es que tienen las atribuciones. Y ya también vamos a entrar a ese asunto, pero les pongo un caso muy concreto y muy sencillo. Yo creo que el más sencillo en materia electoral. Voy al INE, al Consejo Distrital que me corresponda, solicito mi credencial. Me dan mi credencial para votar con fotografía, perfecto, me la dan por ahí de antes de la elección, ¿no? Y entonces imagínense que por ahí de mayo, la elección es en junio. Imagínense, 5 de junio es la elección. Imagínense que, ¿qué les digo? 27 de mayo me asaltan y me roban mi credencial. Estamos a 27 de mayo. La elección es el 5 de junio. Me roban mi credencial. Entonces yo consulto la ley y dice la ley: ¿sabes qué? Tú puedes solicitar tu credencial en estas fechas.
Y tú tienes que acudir a recoger tu credencial en esas fechas. Por ahí de abril, más o menos, me dicen. Si no recoges tu credencial en abril, ya después no la puedes recoger. Y ya después no puedes solicitar de tales fechas, creo que es febrero, más o menos por ahí. Después de febrero ya no puedes solicitar una nueva credencial. Ya no da tiempo de expedirte una nueva credencial. Ya venció el plazo. Entonces, imagínense, 27 de mayo, ¿no? Pues, ¿cómo crees que vas a ir al INE a solicitar una credencial para el 5 de junio? Pues es imposible técnicamente, como contesta el INE, técnicamente es imposible que te imprima y te expida una nueva credencial. Y de entrada entendemos al INE, ¿no? Pues claro, pues el INE no le va a dar tiempo en 7 días de expedir una nueva credencial a esa ciudadana o ese ciudadano que se lo robaron. Sí se entiende perfectamente. Técnicamente no da tiempo de expedir una nueva credencial. Entonces vamos al Consejo Distrital del INE y el Consejo Distrital del INE en lo primero que nos dice es que sabes que técnicamente ya no, ya vencieron los plazos para solicitar una nueva credencial. Porque así lo dice la ley, ya vencieron los plazos. Y la ley es muy clara, y si no solicitaste tu credencial en tal fecha, pues ya vencieron los plazos. Pero yo le digo al INE, no, es que sabes que me la robaron. Pues sí, qué mala suerte que te la robaron, pero ya vencieron los plazos. ¿Y saben qué pensamos todas las ciudadanas y los ciudadanos? Pues ya no voy a poder votar el 5 de junio. Y la mayoría piensan eso, quizá. Y dicen, pues ni modo, ya no voy a poder votar porque me robaron mi credencial y es un documento indispensable para acudir a votar. Pero vean cómo, por lo menos yo en mi caso particular, pues cuando fui a la escuela me dijeron, pues estúdiate la ley. ¿Y qué dice la ley? Ya vencieron los plazos. Pero nunca me enseñaron en la escuela. Yo espero que ya lo estén enseñando ahora en la escuela, pero en mis tiempos no. No me enseñaron en la escuela qué dice la Constitución. Eso no me enseñaron. Y yo les digo ahorita, ¿qué dice la Constitución? La Constitución que dice que es un derecho de todas las mexicanas y todos los mexicanos, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, votar el día de la jornada electoral. Es un derecho político. Y así lo marca la Constitución. Es un derecho que tenemos todos. Ah, entonces me robaron mi credencial, porque seguramente la seguridad en México está a todo dar y por eso me robaron mi credencial. ¿Yo tuve la culpa? No. Y entonces ya por eso no tengo derecho a ejercer mi voto el día de la jornada electoral. Si la Constitución dice que es un derecho que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos, ah, porque me robaron mi credencial, ya no voy a poder ejercer ese derecho constitucional, ese derecho político, que les decía que es el derecho más importante. No, pues es que dice la ley que no, que ya vencieron los plazos. Bueno, eso dice la ley, pero la Constitución dice que es un derecho que yo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir al Consejo Distrital que me corresponda y ahí le voy a decir al Consejo Distrital, ¿no? Donde me dieron mi credencial, ahí voy a decir. Bueno, denme el formato de JDC. ¿Eso saben qué es el formato de JDC? Es una demanda. Es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía que voy a presentar esa demanda ante el tribunal. Pero claro, el diseño electoral pues está muy bien pensado y pues a lo mejor yo soy veterinario, ¿verdad? Y yo digo, pues, ¿cómo voy a hacer yo una demanda? Si no tengo ni idea, soy veterinario, ¿cómo voy a presentar una demanda para poder votar el día de la elección si me robaron mi credencial y faltan 8 días para la elección o 10 días o lo que sea? Ese formato ya viene listo. Entonces, en el INE me van a dar ese formato de JDC. Yo voy a tener que poner solamente 4 datos en ese formato que es una demanda. Voy a poner mi nombre, mi firma, voy a poner por ahí supuesto robo de credencial y voy a poner también por ahí mi domicilio. Fíjense algo muy importante en materia electoral que no sucede en otras materias. En materia electoral, lo que narra la ciudadana o el ciudadano, los hechos que señala el ciudadano o la ciudadana, muchas veces son de buena fe.
Por ejemplo, cuando me registro y digo tengo residencia en Colima y aquí está mi credencial donde se acredita mi residencia en Colima, se entienden de buena fe esos hechos que dice el ciudadano o la ciudadana. Lo mismo, si me roban mi credencial, yo llego al INE y pongo ahí en ese formato de demanda, robo de credencial. El INE lo va a tomar de buena fe y va a decir, bueno, este ciudadano me está diciendo que robaron su credencial. Y aquí lo señala en la demanda. Entonces se tiene de buena fe. Para decir nosotros como tribunal que a ese ciudadano no le robaron su credencial, tendría que haber una prueba ahí en ese expediente que diga, no es cierto, no le robaron su credencial. Pero si nadie llega al INE y dice, no es cierto, no le robaron su credencial, yo voy a poner en ese formato supuesto robo de credencial. O también puede ser otro supuesto. Supuesto pérdida de credencial, pero supongamos que se la robaron. Bueno, ya puse mi nombre, ya puse robo de credencial, ya puse por ahí mi firma y mi domicilio. Ese formato lo voy a dejar ahí en el INE, ya firmado. El INE por ley está obligado a mandar esa demanda al Tribunal Electoral, a una sala del Tribunal Electoral. No voy a ir yo al tribunal. Yo lo dejo en el INE lo manda el tribunal lo primero que hace es preguntarle al INE, oye, la credencial que le robaron era vigente. Si nos contesta el INE, si era vigente y tenía domicilio aquí en este distrito, el tribunal, fíjense, en la mayoría de los casos resuelve, ah, bueno, pues es un derecho constitucional, es un derecho político que está en la Constitución, el de votar. Entonces yo como tribunal electoral tengo que proteger ese derecho de esa ciudadana o ese ciudadano que le robaron su credencial. Entonces esa demanda que llega al tribunal, el tribunal la resuelve, emite una sentencia y por lo general dice su sentencia esto primero, dice, es un derecho constitucional que va más allá de la ley. Ya sabemos que la ley dice que ya vencieron los plazos. Pero la Constitución dice que es un derecho fundamental que hay que proteger. Por lo tanto, dice el tribunal, ya me dijo el INE que sí era su credencial vigente y por lo tanto, para proteger ese derecho político de esa ciudadana o de ese ciudadano, el tribunal en esa sentencia le dice al INE, ¿sabes qué? Sí va a votar este ciudadano el día de la jornada electoral, porque tengo yo como tribunal que proteger su derecho que está en la Constitución a votar. Y entonces el INE también dice, pero es que técnicamente no me da tiempo de expedir una credencial. Entonces contesta el tribunal, sí, ya sabemos que no da tiempo de que le expidas una nueva credencial, pero entonces esta ciudadana o este ciudadano va a votar con una copia de esta sentencia. Como luego las sentencias son largas, pues nada más se le va a notificar al ciudadano los puntos resolutivos de la sentencia. ¿Qué se decidió? Que votara el ciudadano. Eso que se decidió, se le va a expedir una copia certificada al ciudadano. El ciudadano no va a tener que ir al tribunal por la copia de esa sentencia. El tribunal le va a enviar al ciudadano, vía notificación, esa sentencia al domicilio que señaló el ciudadano. Ahí va a llegar la copia certificada de los puntos resolutivos de esa sentencia y con esa copia certificada va a poder ir el ciudadano el día de la jornada electoral a votar. Como el INE está enterado de esta situación, el INE le va a decir al presidente o a la presidenta de la casilla, ¿sabes qué? A tu casilla va a llegar un ciudadano que va a poder votar con la resolución del tribunal sin credencial. Entonces, en las actas de escrutinio y cómputo, por ahí hay un rubro que se llama ciudadanas o ciudadanos que votaron con resolución del tribunal. Precisamente para eso está ese rubro. Porque hay casos en que la ciudadana o el ciudadano no va a llegar con la credencial, va a llegar con una sentencia del tribunal. Entonces vean cómo, este es el caso, les digo, más sencillo, vean cómo el tribunal hizo una interpretación constitucional, no legal. Porque si el tribunal nada más interpreta la ley, pues la ley dice ya vencieron los plazos y no te puedo dar una credencial. Pero el tribunal va más allá, hace una interpretación a la Constitución y dice, pues yo tengo que proteger el derecho político de esta persona para que pueda ejercer su derecho a votar el día de la jornada electoral. Y como no da tiempo de expedir una nueva credencial, va a votar con la
la sentencia que estoy emitiendo en este momento, misma que se le va a notificar al ciudadano en su domicilio. Entonces, vean lo que hizo el ciudadano. Fue al INE, llenó un formato, lo firmó, puso un domicilio en ese formato y en ese domicilio se le notificó una sentencia. ¿Cuánto se tardó en resolver el tribunal ese asunto? 2 o 3 días, 4 días. El tribunal sabía que esa sentencia tenía que llegarle al ciudadano un día antes de la elección. Entonces el tribunal va a tener que resolver un día antes de la elección. Ese es un caso. Pero así como este caso, han llegado muchas veces a las salas regionales 5,000 casos de 5,000 personas que se les perdió o les robaron su credencial. No crean que estamos hablando de un caso aislado. Llegan muchísimos casos antes de la jornada electoral de ciudadanas y ciudadanos presentando este famoso JDC, donde le dicen al tribunal, oye, me robaron mi credencial, oye, se me perdió mi credencial, pero quiero votar el día de las elecciones. Entonces el tribunal hace una interpretación constitucional para que todas estas personas puedan votar. Eso es lo que se llama auténticamente un control constitucional que vamos a ver posteriormente, donde el tribunal va más allá e interpreta la constitución porque la ley no nos alcanza. Y como les digo, no es que la ley esté mal, pero el tribunal tiene que proteger los derechos que están en la constitución. Y si la ley no alcanza, como lo dice el tribunal, pues vas a votar con una sentencia del tribunal, pero de que votas, votas, porque es un derecho constitucional, es un derecho político que no se te puede restringir por alguna circunstancia que ni siquiera es tu culpa, no es imputable a ti, simplemente pues te asaltaron una semana antes, ¿no? Entonces es otro tema muy importante de los tribunales electorales, sobre todo en México. También llama mucho la atención en todo el mundo, ¿cómo es posible que existan tribunales constitucionales que resuelvan tan rápido los asuntos? Fíjense, si yo les hablo de materia civil, que ojalá no les suceda, o de materia penal, que también ojalá no les suceda, pero si van a un juicio en materia civil o en materia penal, se van a tardar 2 o 3 años en tener una sentencia definitiva. Si bien les va, si mal les va, van a tener una sentencia definitiva en 10 años. Eso es algo que se tiene que revisar por el Poder Legislativo, porque no es posible que tengamos asuntos penales que llevan 10 años y no se resuelven. Ahora imagínense que una persona esté detenida en la cárcel en un asunto penal, ya pasaron 10 años y no tiene una sentencia definitiva. Pues son hechos reales que suceden en México, En electoral, afortunadamente, eso no pasa. Por ejemplo, el presidente de la Sala Superior, en el informe del año pasado señaló que más o menos en promedio el Tribunal Electoral resuelve un asunto desde que llega la demanda hasta que se tiene la sentencia en 15 días. En 15 días, Y si la sentencia es de la Sala Superior, es una sentencia definitiva e inatacable. Yo les pregunto, ¿cuántos tribunales en el mundo resuelven un asunto en 15 días en forma definitiva e inatacable? Pues búsquenle, no van a encontrar. Por eso la materia electoral es también tan eficiente, porque los asuntos se tienen que resolver en tal fecha y se tienen que resolver en tal fecha. Como este caso tan sencillo. Imagínense que el tribunal resuelve y le diga al ciudadano, ¿sabes qué? Te estoy emitiendo esta sentencia y con esta sentencia vas a poder votar. Pero la resuelve 3 meses después, ya que pasó la jornada electoral. Va a decir el ciudadano, pues ya para qué me das esa sentencia si ya pasaron las elecciones. Entonces el tribunal sabe que todos esos asuntos, sean 1, 5, 100, 5,000 o 10,000, los tiene que resolver antes de la jornada electoral. Y le tiene que llegar la sentencia a esa ciudadana o ese ciudadano antes de la jornada electoral. Si no, ya no tiene efectos esa sentencia. Lo mismo, si un partido político impugna una elección y dice, quiero que se anule la elección de la gobernatura de Campeche, por ejemplo. Pues los tribunales electorales, tanto el Tribunal Electoral de Campeche como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tiene que resolver todas las impugnaciones relacionadas con esa gobernatura antes de que tome posesión el candidato ganador. Si por decir una fecha, ¿no? En una entidad federativa toma posesión el candidato ganador a la gobernatura el 15 de septiembre, por ejemplo,
Entonces el Tribunal Electoral tiene que resolver todos los asuntos el 14 de septiembre. Aunque sea a las 23 horas, 23:30 del 14 de septiembre, puede estar sesionando el tribunal para resolver todos los asuntos. Porque si lo resuelve después del 14, ya no va a tener efectos porque ya tomó posesión el candidato ganado. Entonces, en materia electoral, pues esa es la ventaja y la desventaja al mismo tiempo, ¿no? Tenemos la ventaja que todos los tribunales electorales tienen que resolver en determinadas fechas todos los asuntos. ¿Cuál es la desventaja? Que pues los tribunales electorales tienen que trabajar a marchas forzadas muchas veces porque tienen que sacar todos los asuntos en determinada fecha. Eso no sucede en ninguna otra materia, solamente en la materia electoral los tribunales tendrán que resolver en determinadas fechas y bueno, como les digo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues maneja un promedio, ¿no?, de 15 días en que llega una demanda al tribunal y se tiene una sentencia de esa demanda a los 15 días que se presentó el medio de impugnación. Pero bueno, por eso se trabaja sábados, domingos, días festivos, en Navidad, en Año Nuevo, cualquier fecha que ustedes quieran, el Tribunal Electoral está trabajando, ¿no? Porque durante un proceso electoral, como lo dice la ley, todos los días y horas son hábiles. También otro supuesto son las listas nominales. Muchas veces también el tribunal ha emitido sentencias cuando a una persona no la incluyen en la lista nominal o la excluye. Acuérdense que antes de que tengamos la jornada electoral, hay que revisar vía internet ahí en la página del INE si aparezco o no en la lista nominal. Si por algo no apareciera en la lista nominal, es el mismo proceso que les digo, vamos al Consejo Distrital donde me dieron mi credencial, presento un JDC, como ya vimos que es un formato, y ahí le digo al tribunal, ¿sabes qué? No aparezco en la lista nominal. Y si es un error técnico del INE, de todos modos voy a poder votar el día de la jornada electoral, aunque no aparezca en la lista nominal, porque es un error técnico del INE. Muchas veces se repiten los nombres y ese es el error en que puede incurrir la autoridad administrativa, pues que hay varias personas que se llaman igual. Y entonces yo ya no aparecí en la lista nominal y el que apareció fue la otra persona que tiene mi mismo nombre, ¿no? Pero todos esos casos se pueden ir también al tribunal y el tribunal a los 2, 3, 4, 5 días que presenté mi demanda me va a resolver y de tener razón le va a decir al INE, pues sabes qué, por un error técnico no aparece en la lista nominal, pero eso no quiere decir que no va a poder votar el día de la jornada electoral. Porque, insisto, es un derecho constitucional. Y luego rápidamente, antes ya de entrar a lo que es directamente el control constitucional y el control convencional, y vamos a ver cómo lo ejercen los tribunales en el mundo y también en México, pues hay que platicar de este tema efectivamente, que es el voto, ¿no? Aquí está la discusión en el Senado de la República y sigue esa discusión y a ver qué sucede. Pues si ya vamos a tener, ¿no? Parece muy raro, pero a lo mejor puede ser que sí, tengamos el voto electrónico para el 2024. Está la discusión, está revisándose, como ya lo vimos, hay el problema de que no hay cobertura de internet en todo el país, pero para eso está también la figura de las urnas electrónicas que se pueden llevar a zonas rurales muy aisladas dentro de nuestro país, pues se puede llevar una urna electrónica. Y ahí pueden votar las ciudadanas y los ciudadanos donde no hay cobertura de internet. Se dice, bueno, entonces votamos en 2024 con urnas electrónicas o votamos en 2024 en algunas zonas con urnas electrónicas, en otras zonas vía internet. Fíjense, en Brasil desde el 2000 se vota con urna electrónica. O sea, nos llevan 22 años de ventaja nada más, ¿eh? Porque en Brasil, que es un lugar con más habitantes, que es un lugar mucho más grande su territorio, mucho más también en algunos lugares complejo, ahí ya votan en una electrónica desde 2000. Nosotros estamos en 2022 y todavía estamos discutiendo si va a haber voto electrónico o no. Ya ha habido pruebas piloto desde hace muchos años en algunos distritos, en algunas zonas, en Coahuila, en Jalisco, en la Ciudad de México, ya se ha realizado como prueba el voto electrónico. No ha tenido ningún problema, pero seguimos en este tema de la desconfianza y yo quiero contar las boletas y yo quiero tener las boletas de papel por cualquier situación, tenerlas ahí en la urna.
Bueno, vamos a ver si ya superamos culturalmente ese problema y tenemos el voto electrónico y confía la ciudadanía y los partidos políticos en el voto electrónico, o si llegamos con esta boleta del 2021 al 2024 y seguimos con el voto así directamente de papel. Simplemente les traje esta lámina pues para revisar dos temas fundamentales y uno de estos temas pues se resolvió en diversas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Corte y en otros asuntos que se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que como ya les dije, pues vamos a la Corte e impugnamos alguna norma, ya lo vamos a ver posteriormente así paso por paso, pero aquí se impugnó esta norma, fíjense. Antes del 2007, porque en el 2007 se fue a la Corte en una vía de acción de inconstitucionalidad a impugnar diversas normas. Ahorita les voy a platicar qué normas. Pero antes del 2007, acuérdense de la elección presidencial del 2006. Bueno, los que no son tan jóvenes, los más jóvenes no se van a acordar porque obviamente ni siquiera fueron a votar en el 2006. Pero los que sí nos tocó votar en 2006, todavía se acuerdan que había emblemas de coalición. Y que si yo quería votar por la coalición, pues ahí estaba el emblema de la coalición. Y entonces era muy sencillo porque yo llegaba, votaba por mi emblema de la coalición. Ahorita vamos a contestarle a Roberto aquí su pregunta. Pero ¿cuál era el problema cuando votaba por el emblema de la coalición? Que se impugnó en una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Y se dijo, esta norma es inconstitucional. Porque, ¿cuál era el problema cuando yo votaba por un emblema de la coalición? Pues ponía ahí mi marca, ¿no? En el emblema de coalición. Pero yo les pregunto, ¿por qué partido estaba votando? El candidato era el mismo, ¿no? Pero imagínense, pensemos en un proceso electoral que quieran, que vayan en coalición PT, Morena y PES, ¿no? Como sucedió en el 2018. PT, Morena y PES van en coalición. Pero si está el emblema de la coalición de esos tres partidos, yo marco ese emblema y ¿dónde quedó mi voto? ¿En el PT, en Morena o en el PES? ¿Saben quién decidía dónde quedó mi voto? Los propios partidos políticos en los convenios de coalición que firmaban. Pero así lo señalaba la ley, ¿no? Pues los partidos pueden firmar convenios de coalición y la boleta se va a imprimir y si se registra una coalición, pues entonces la vamos a tener ahí registrada con su emblema de coalición y lo vamos a plasmar en la boleta, el emblema de coalición. Pero el problema es que nosotros como ciudadanas o ciudadanos perdíamos nuestro derecho a elegir a uno de esos tres partidos. Y entonces los partidos obviamente firmaban convenios de coalición y, por ejemplo, pues el partido que tenía menor votación históricamente se le decía, mira, aquí vas a asegurar el 3% para que no pierdas tu registro. ¿Cómo vas a asegurar el 3%? Pues aquí en el convenio de coalición vamos a decidir que te vamos a dar el 3% de los votos para que no pierdas tu registro. Entonces imagínense que yo como ciudadano quería votar por un partido político. Pero como estaba el emblema de coalición, pues marcaba el emblema de coalición y resulta que mi voto se iba a otro partido para que ese partido no perdiera su registro. Pues en una acción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte en el 2007, la Corte resolvió que eso era inconstitucional, los emblemas de coalición, porque no podía decidir la ciudadana y el ciudadano por qué partido de la coalición votar. Entonces viene el 2009 y por una decisión de la Corte en una acción de inconstitucionalidad se decide, no sabes qué, las boletas se tienen que imprimir con emblemas en lo individual. Para no solamente decidir como ciudadanas y ciudadanas por qué partido voy a votar, digo, por qué candidato voy a votar, sino también por qué partido. Y por eso ahora tenemos esa opción de quiero votar por la coalición, pero también voy a decidir por qué partido político. Y así nosotros tenemos como ciudadanos ese derecho, ¿no? Votar por una candidatura, pero también votar específicamente por un partido político.
Por eso lo que le sucedió al PES en el 2018, perdió su registro, porque ganó su candidato a la presidencia de la República, fíjense, pero perdió su registro, porque la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos votaron por los otros partidos y no por el PES. Entonces, un partido que ganó su candidato, la presidencia de la República, perdió su registro como partido político porque no alcanzó el 3%. Pero luego llegó otro problema que también se impugnó ante la Corte y que también se impugnó ante el Tribunal en acciones de inconstitucionalidad ante la Corte y luego ante el Tribunal en otros medios de impugnación. Porque ¿qué hacemos muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas? Ah, vemos los tres de la coalición. ¿Saben qué hacemos? Marcamos los tres. Para que amarre y no haya dudas, marcamos los tres de la coalición. Pero ¿cuál es el problema entonces? Si yo marco los tres de la coalición, ¿dónde quedó mi voto? ¿A qué partido se le va a dar mi voto? Y también fíjense, esto se impugnó, les digo, ante la Corte y luego ante el Tribunal. ¿Y qué se decía? Fíjense, había una norma, por ejemplo, la de Colima decía, si tú marcas los tres de la coalición, todos los votos se van a ir para el partido que obtuvo mayor votación de los tres. Pues esto se estimó inconstitucional y se dijo, no puede ser así. Y entonces los votos solamente se van a ir al candidato. Luego en Morelos, ¿qué decía la ley? Ah, si marcas los tres de la coalición, no se lo vamos a dar a ningún partido, porque tú no nos dijiste qué partido de los tres querías votar, entonces solo van para el candidato. También esto llegó a la Corte, luego al Tribunal Electoral y se dijo, no. Está mal eso. Entonces, ante todas estas impugnaciones, en el 2014 se decidió, ¿no? Pues reformar las leyes. Acuérdense que en 2014 se crearon dos nuevas leyes muy importantes porque son leyes generales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al decirles ley general, quiere decir que es una ley que aplica para todas las elecciones. Y la Ley General de Partidos Políticos, también es una ley que aplica para todas las elecciones. Fíjense, en esas dos leyes había una contradicción, porque una ley decía que cuando se tengan tres marcas, no va a contar para ningún partido político, y otra ley decía cuando se tengan tres marcas, se va a distribuir el voto. ¿Qué sucede cuando hay contradicciones entre dos leyes así como estas, la de partidos políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales? Pues se va, ese asunto también llegó vía acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esa acción de inconstitucionalidad se resolvió, no, pues va a privilegiarse lo que dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Y qué dice esta ley general que debe aplicar para todas las elecciones? Que cuando se tengan tres marcas, el voto se va a distribuir igualitariamente. Todo esto se resolvió, insisto, en acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, porque había contradicciones legales. Y entonces dijo la Corte, bueno, se va a dividir, se va a aplicar el artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se va a distribuir igualitariamente. Es decir, si yo tengo 11 boletas donde marcaron los tres de la coalición, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso se va a asentar en el acta de escrutinio y cómputo. Por ahí el acta de escrutinio y cómputo que se levanta en la casilla tiene un rubro que dice votos de la coalición 1. Entonces los escrutadores tienen que poner ahí en votos de la coalición 1 11 boletas. Ojo, en la casilla no se distribuyen estos votos. En la casilla solamente vamos a decir, ah, aquí me aparecieron 11 boletas con tres marcas. Entonces pongo coalición 1, 11 boletas, porque son tres marcas para la coalición 1 y tenemos 11 boletas. Entonces yo pongo en mi acta de escrutinio y cómputo, pues aquí aparecieron 11 boletas con tres marcas. Cuando llegue al Consejo Distrital esas 11 boletas, entonces el Consejo Distrital las va a distribuir. ¿Y qué van a hacer en el Consejo Distrital? Van a decir, pues, tres votos para un partido, tres votos para otro partido y tres votos para otro partido. Van nueve.
¿Qué hacemos con el voto 10? La ley dice el voto 10 se le da al partido que obtuvo mayor votación de los tres. Entonces, al que tuvo mayor votación de los tres, le doy el voto número 10. Pero hay un 11. La ley ya no dice nada. Pero por lógica, ¿a quién le vamos a dar el voto número 11? Al partido político de los dos que me quedan, al que tuvo mayor votación de los dos. Entonces el voto número 11 se lo doy así. Pero fíjense, ya se distribuyó el voto por parte del INE y el INE dijo 3, 3 y 3, luego le doy uno al de mayor votación y le doy el 11 al que tuvo mayor votación de los dos partidos que me quedan. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que el ciudadano no eligió el partido de su preferencia. Por eso es un error marcar los tres partidos de la coalición o los dos partidos de la coalición o los cuatro partidos del. Eso es un error, porque entonces yo como ciudadano, no estoy eligiendo a un partido. Y como nos dice claramente la boleta, marque el recuadro de su preferencia. No tengo que marcar los tres de la coalición ni los dos. Tengo que marcar un solo partido. Entonces yo como ciudadana o ciudadano tengo que decidirme por una candidatura y también por un partido político, independientemente si voy en coalición o si no voy en coalición. Tengo que decidirme por un partido político para no incurrir en esta distribución del voto, que finalmente lo va a hacer el INE, esta distribución, ¿no? O en su caso el Instituto Estatal Electoral, si se trata de una elección local. Pero yo como ciudadano, pues nunca voy a saber dónde quedó mi voto. Entonces es mejor decidirme solamente por un partido político. Y como les digo, el PES, que ganó la elección en el 2018, pues resulta que perdió su registro porque no votó la ciudadanía por ese partido político. Aquí nos dice Roberto nuevamente, ni en ejercicios como la revocación se busca usar otro tipo de voto. Ah, bueno, sí, aquí este tema de la revocación es un tema muy interesante. A ver si después lo podemos platicar, pero acuérdense que, en primer lugar, la revocación de mandato, ojo, no es un proceso electoral. No hay contienda electoral. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? En la revocación de mandato no hay contienda electoral. No hay una competencia. Entonces, eso cambia muchísimo las reglas. Primero, no es un proceso electoral. Después no hay una competencia donde estén participando varios y tengamos que elegir a uno de esos. Es simplemente decidir si sigue o no sigue. Y bueno, aquí hubo un problema que posteriormente, ojalá se resuelva posteriormente, que fue un problema presupuestal. De entrada no tenía el INE, no tenía presupuesto para realizar este procedimiento de revocación de mandato. Hay por ahí diversas impugnaciones que ya se han presentado. Hay que ver qué resuelven los tribunales respecto a estas impugnaciones, pero es un tema, bueno, que está empezando, habrá que revisarlo posteriormente, habrá que ver, ¿no? Ya el día de la jornada electoral, pues cuántas casillas se instalaron. Obviamente el INE ya dijo que no vamos a tener el mismo número de casillas y como dice Roberto, pues obviamente la boleta es distinta, no es en realidad una boleta, es simplemente nos van a expedir ahí un documento donde vamos a decir sí o no. Obviamente no va a tener las mismas medidas de seguridad que una boleta, es decir, hay cosas muy, muy distintas, ¿no? En primer lugar, pues se dice que la revocación del mandato, pues se nace esta figura posteriormente, es decir, ya estaba el presidente en funciones cuando nace esta figura de la revocación de mandato posterior. Pero ojo, ahí hay la confusión, y la primera confusión que se ha dado es que no es una competencia electoral, no es una elección. No vamos a elegir a nadie. No están compitiendo ni partidos políticos ni candidaturas. Simple y sencillamente es decidir si sigue o no sigue esta persona. Y bueno, tiene ahí requisitos muy complejos como son, pues que hay que tener un 40%, ¿no? Fíjense, desde 1990 hasta el 2021, ese es un tema que también es otro tema, pero se los platico rápidamente. Pues el INE nos ha dicho, en promedio votamos el 50% de las ciudadanas y los ciudadanos. Desde el 90, estamos en el 2021, bueno, en el año pasado, y todavía seguimos con esos promedios del 50% de ciudadanas y ciudadanos que salimos a votar. Y la pregunta es, el otro 50%, ¿por qué no sale a votar? Porque ¿saben qué?
está acreditado también que sí tienen su credencial en la bolsa, en la cartera, donde quieran. Pero el otro 50% sí tiene su credencial desde 1990. Pero no salimos a votar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vota el otro 50%? Hay determinadas circunstancias, determinados temas que se han revisado ya durante muchos años, pero seguimos con ese problema, ¿no? No votamos más del 50%. En la revocación de mandatos se exige que para que sea vinculante, para que sea obligatorio este tema y se vincule, debe ser por lo menos el 40% de los que están en la lista nominal. Pues ya veremos, ¿no? Si vota el 40% de los de la lista nominal, pero el 40%, pues si somos 90 millones o tantito más, pues van a tener que salir a votar este tema de la revocación del mandato, van a tener que salir a tomar esa decisión, pues 30 y tantos millones, 38 millones de personas. Entonces vamos a ver si se logra o no para que sea vinculante y obligatorio este tema. Pero les digo, si hay que revisar ese tema a fondo, ¿por qué solamente está votando 50% de la ciudadanía y el otro 50% no está votando? A mí una vez me tocó ir a Baja California Sur, a Mexicali, y por ahí me contaron, ya hace muchos años, que en una elección solamente votó el 18% de los que están en la lista nominal. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó con el otro 82% que sí tenía su credencial y no acudió a las urnas a votar? Y por ahí les voy a dejar un mensaje, ¿no? Que se ha revisado por diversos analistas. Muchas veces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué no salieron a votar? Algunos me van a contestar, es que siempre ganan los mismos. Es que siempre es el mismo sistema. Así me van a contestar. ¿Para qué voto si siempre gana el mismo partido? Bueno, eso ya lo superamos. Ya no siempre gana el mismo partido. Pero pues, ¿para qué voto si son los mismos? Y fíjense, caemos como en una trampa al contestar, ¿para qué voto si siempre es lo mismo? Esa es una trampa, porque ¿saben qué? Precisamente por eso siempre es lo mismo. Porque no salimos a votar, y les voy a explicar por qué. Los partidos políticos, y no es un caso de México, ¿eh? Es un caso en todo el mundo. Los partidos políticos tienen lo que se llama el voto duro. Un voto ya de su militancia, de sus simpatizantes. Un voto asegurado. Entonces un partido político dice, no, pues va a haber elecciones aquí en Durango. Ah, pues mi voto duro es el 15% de los de la lista nominal. Por ejemplo, dice un partido, ¿no? Ah, pues a mí no me conviene que salga a votar más del 25% de la ciudadanía. Si nada más sale a votar el 25% de la ciudadanía y yo tengo como voto duro el 15%, pues voy a ganar. ¿Y saben qué sucede? Eso que les estoy diciendo. Sale a votar en ese lugar el 40% y como el partido tiene el 15% de voto duro, gana la elección. Viene otra elección, sale a votar el 40% y sigue ganando ese partido. Viene otra elección, sale a votar el 40% y ese partido que tiene el 15% de voto duro sigue ganando. O sea, al partido no le conviene que salga la ciudadanía a votar, que salga la sociedad en general a votar. Cuando salga la sociedad en general a votar y en vez de que se vote el 40%, vote el 80%, entonces ya no tiene asegurado el triunfo ese partido, porque ahora los que van a decidir somos las ciudadanas y los ciudadanos, no el voto duro de los partidos políticos. Por eso es tan importante que salgamos a votar toda la ciudadanía, toda la sociedad, para que no decidan las elecciones los partidos políticos, las decidamos nosotros. Pero seguimos en ese problema, entonces hay que revisarlo a fondo. ¿Por qué seguimos manejando un promedio del 50%? Yo pensé que con la pandemia en el 2021, pues iba a bajar más todavía, ¿no? Afortunadamente tuvimos elecciones en 2021 y se conservó más o menos un promedio en las elecciones de diputaciones federales del 50%. Hay ciudades que tienen mucho mayor, por ejemplo, en Yucatán ya tuvimos una vez una votación, creo, del 76 o 78%. En la Ciudad de México ya también ha habido votación del 78% de la lista nominal. Pero hay otros estados, por ejemplo, en el norte, donde solamente vota el 30%, el 35%, y no le subimos a esos promedios, ¿no?
Entonces habrá que revisar a fondo este tema porque lo que, de que les digo, todos tienen su credencial. Eso sí, todos vamos por nuestra credencial, pero quién sabe qué sucede el día de la jornada electoral, que no acudimos a voto. Ahora, una vez vinieron unos ingleses a México a hacer un estudio, un análisis de este tema, y dijeron los ingleses, ¿saben qué? Cuando tengan voto electrónico vía internet, va a votar el 90%. A lo mejor ese es el problema, porque así nos los dijeron unos ingleses, ¿no? ¿Saben qué? Cuando los jóvenes puedan votar desde su celular, desde su tableta, desde su computadora, van a tener un promedio de votación del 90%. Entonces, a ver si llegamos primero a ese tipo de voto y después a ver si es cierto, pero puede ser que sí sea cierto, porque, bueno, los jóvenes están muy acostumbrados a todo manejarlo rápidamente y desde sus dispositivos electrónicos. Ya los jóvenes nacieron con un celular, nacieron con una computadora, nacieron con una tableta. Entonces, no creo que sea el día de la jornada electoral, si es un domingo y les aparece la boleta ahí en su celular o en su tableta, pues obviamente es mucho más fácil que voten y seguramente lo van a hacer. Habrá que esperar a esos tiempos, pero sí, insisto, hay que revisar este tema de, pues, ¿por qué ya pasaron prácticamente 30 años, un poco más de 30 años, y seguimos manejando los mismos promedios de votación? Y bueno, cuando acudan a votar, no se les olvide, no solamente votamos por un candidato o una candidata. Siempre pensamos eso, estamos equivocados, porque también votamos por los que están atrás en la lista, en diputaciones federales y en senaduría de la República. No solamente estamos votando por el candidato que está de frente en la boleta, también estamos votando por las candidaturas que están atrás, que son los de representación proporcional. Estamos votando por diputaciones de representación proporcional y estamos votando por senadurías de representación proporcional. A la Cámara de Diputadas y Diputados no solamente entran los que están enfrente de la boleta, también entran los que están atrás de la boleta y también estamos votando por los que están atrás de la boleta. Por eso no perdemos nada en darle una vueltita a la boleta, a ver más o menos quiénes son los candidatos, sobre todo los que están en los primeros lugares de las listas, que son los que generalmente entran ya, son ganadores y entran. Hay que ver también cuando votemos por un partido cuál es el candidato que esté enfrente de la boleta, pero también cuáles son los candidatos que están en la lista, porque también ellos van a entrar, porque acuérdense que en México tenemos la figura de representación proporcional, tanto en diputaciones federales como en senaduría de la República, ¿no? Bueno, más o menos les expliqué ya cómo está el sistema electoral en México, cuáles son las reglas fundamentales, cuáles son los derechos que se tienen que proteger. Ahora sí vamos a entrar directamente a este tema del control constitucional, cómo está en México y cómo está en otros países en el mundo. Nos vamos a ir rápidamente al derecho comparado. Vamos a revisar qué pasa en Europa y vamos a revisar qué pasa en Estados Unidos. El más avanzado en el mundo, obviamente, es el derecho europeo. Es algo que, por ejemplo, en Latinoamérica nos cuesta mucho trabajo. Yo no sé si algún día en México, en América vamos a tener una unión americana, por lo que veo, no. Porque en vez de unirnos más, cada vez nos separamos más, cada vez tenemos más problemas. Pero ojalá algún día lleguemos a este sistema jurídico que es el más avanzado y el más eficiente en el mundo, el sistema jurídico europeo. Ahí tienen una Unión Europea y entonces ahí, ¿qué pasa en Europa? Tienen un sistema jurídico europeo y un sistema jurídico nacional o secundario. Imagínense, en Europa el sistema jurídico de mi país o de cualquier país europeo es secundario, no es el más importante. El más importante es el sistema jurídico europeo. Entonces, ¿qué sucede en Europa, en la Unión Europea? Ahí hay un derecho europeo o primario, ¿no? Fíjense, ya se está hablando en Europa de tener una especie de constitución europea, ¿no? Por lo pronto, en Europa se tiene una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos relacionado con este tema electoral. Pero ya se está hablando, algunos ya se está discutiendo en el Parlamento Europeo, diciendo si se puede crear o no una constitución europea. Así de avanzada está la legislación, ¿no? En Europa tienen su propia legislación europea
y tienen obviamente un Parlamento Europeo que emite esa legislación. ¿Cómo se integra este Parlamento Europeo? Pues con integrantes de todos los países de la Unión Europea, ¿no? Con representantes españoles, alemanes, italianos, holandeses, bueno, todos los países que pertenecen a la Unión Europea están representados en este Parlamento, que emite legislación europea. Y bueno, en Europa también tienen una jurisprudencia que emite un Tribunal de Justicia de la Unión. Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que emite jurisprudencia que es obligatoria para todas las naciones. Y además, si le quieren agregar, en Europa tienen un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando a mí me vulneran un derecho humano dentro de mi país, puedo acudir a la instancia internacional a que se me proteja ese derecho humano porque la instancia nacional no me lo protegió, entonces me voy a la instancia internacional. Puedo acudir en algunos casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en otros casos puedo acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y también tengo el régimen nacional, como en cualquier país, tengo mi propia constitución, tengo mi propio poder legislativo, tengo mi propio poder ejecutivo y tengo mi propio tribunal de última instancia, como son los tribunales constitucionales. Ahora, muy importante, ¿qué quiere decir un tribunal constitucional? Un tribunal constitucional quiere decir que es un tribunal que ejerce jurisdicción constitucional. ¿Eso qué quiere decir que ejerce jurisdicción constitucional? Quiere decir que un tribunal constitucional puede interpretar su propia constitución sobre cualquier otra norma. Antes no teníamos eso, ya cuando entremos a México lo vamos a revisar. Pero antes no existía esa figura, antes lo que decía la constitución. Y lo que decía la ley, así lo decía la ley, y había que aplicar directamente la ley. Y listo. No teníamos que revisar si la ley era conforme a la constitución o no. Simplemente los jueces hace muchos años aplicaban directamente la ley. Y no se metían en el problema si esta ley es conforme a la Constitución o no, si es inconstitucional o no. Ya está el Código Penal así y así lo aplicamos. Ya está el Código Civil así y así lo aplicamos. Pero posteriormente en Europa y también en América empezaron a crearse tribunales constitucionales. Es decir, empezó a decirse, es que los tribunales deben de interpretar también la Constitución. Deben de revisar qué dice la Constitución. Fíjese, el primer tribunal en México que realizó una interpretación constitucional, que empezó a revisar los temas de interpretación y argumentación, una materia que no existía cuando yo fui a la escuela, de argumentación e interpretación, ahora sí existe en algunos formatos, en algunas escuelas, en algunos programas de algunas escuelas, ya existe la clase, ¿no? De argumentación e interpretación. Antes no existía, pero poco a poco se ha incorporado este tema y entonces el primer tribunal en México que realizó temas de interpretación y argumentación fue el Tribunal Electoral. Después ya fue el Suprema Corte. Y entonces el Tribunal Electoral empezó a interpretar la Constitución frente a otras normas. Eso es un tribunal constitucional. Les digo, ya luego vamos a ver en México cómo nació esto y cómo se dieron esas atribuciones. Pero un tribunal constitucional entonces es un tribunal que va a revisar que todas las normas en su país sean conformes a la Constitución. Y si no lo son, pues no la vamos a aplicar. Antes se decía, es imposible eso, quien la única autoridad que tiene esas funciones es el Poder Legislativo. No es posible que un tribunal diga, esta norma no la voy a aplicar, esa norma la aprobó el Poder Legislativo y se tiene que aplicar. Y así nos la pasamos durante años, ¿eh? Pero ahí de los 80s, en México y en Europa antes, en algunos casos, se revisó y se dijo, no, es que si la norma es contraria a la Constitución, pues tiene que haber una autoridad que revise que se aplique la Constitución. Si la norma es conforme, se aplica. Y si la norma no es conforme, no se aplica. Así empezaron en Europa, ¿no? Entonces en Europa se empezaron a crear los tribunales constitucionales después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a nacer tribunales constitucionales muy importantes donde decían, hay que revisar qué dice la Constitución frente a cualquier otra norma.
Y entonces nace el Tribunal Constitucional Español, nace la Corte Constitucional Italiana, nace el Consejo Constitucional Francés, nace el Tribunal Constitucional Alemán, etc. Cada país en Europa tiene su Tribunal Constitucional. Pero ojo, ¿qué sucede en Europa? Cuando resuelve una. Ah, bueno, los tribunales constitucionales europeos revisan todas las materias. También la política. Eso no pasa como en México. Un tribunal constitucional europeo revisa todas las materias, también la materia político-electoral. Ahí no se separan esas materias. Bueno, cuando resuelve un tribunal constitucional, fíjense, su sentencia las puede revisar un tribunal internacional. O sea, las sentencias del Tribunal Constitucional Alemán, por ejemplo, las puede revisar el Tribunal de Justicia Europeo. O las puede revisar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces hay una instancia internacional que, en atención a los tratados internacionales de la Unión Europea, a la legislación que emite el Parlamento Europeo y la jurisprudencia que emite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con base en esas reglas, va a resolver el Tribunal Internacional. Y va a decir, ¿está bien la sentencia del Tribunal Constitucional Español o está mal? O sea, hay una instancia superior, supranacional, que va a revisar si está bien la sentencia de un Tribunal Constitucional Nacional o no. Por eso les digo, es la instancia, es el derecho más avanzado. Hay un derecho europeo que va más allá del derecho nacional. Y así lo aceptaron todos los países que forman parte de la Unión Europea. Al que más trabajo le costó fue a Francia. Francia no quería que sus sentencias, que las sentencias del Consejo Constitucional Europeo fueran, digo, constitucional francés, fueran revisadas por un marco constitucional internacional, digo, por un marco internacional, por un tribunal internacional, con legislación internacional. Como que no le gustaba a Francia, pero los propios ciudadanos y ciudadanas francesas obligaron al Estado francés a incorporarse a la Unión Europea y que sus sentencias fueran revisadas por una instancia europea, una instancia internacional. Les digo, ha habido ahí medio problemas con algunos países. Francia no quería, y luego imagínense que llegue una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y sancione económicamente al Estado francés, pues ni modo, hay que pagar la sanción. Eso no les gustaba mucho y hablaban ahí del tema de la soberanía nacional, etc. Pero bueno, finalmente las ciudadanas y ciudadanos franceses obligaron al Estado francés a incorporarse a la Unión Europea y atender a esta doble figura, ¿no? La nacional y luego la supranacional. Luego, pues, el Reino Unido, Inglaterra, dijo, no, pues me voy. Y ya se fueron. A ellos les falló la jugada, su intención no era irse, pero decidió la ciudadanía, los ciudadanos y ciudadanas ingleses decidieron separarse de la Unión Europea. Ya se arrepintieron, pero así lo decidieron. Porque fíjense, lo que pasó en Inglaterra es que se dice que, pues, en Londres, la capital que era Londres, tenía mucho mayores recursos que otros entidades, ¿no? Que no era la capital, que no era Londres, en otras, como sucede en algunos estados, ¿no? En algunos países, pues la capital tiene mucho más prestaciones, mucho más dinero, mucho más mejoras para su ciudadanía que otros lugares en provincia, por ejemplo. En Londres sucedió así, entonces los que no pertenecen, los que no vivían en Londres, en la capital, trataron de presionar al gobierno inglés, diciendo, no, pues vamos a votar para irnos de la Unión Europea. Porque esto de estar en la Unión Europea nomás le sirve a los que viven en Londres, pero no nos está funcionando a los que no vivimos en Londres. Entonces vamos a presionar al gobierno inglés para que también nos den apoyos económicos, etcétera, a los que no vivimos en Londres. Entonces se llevó ahí un plebiscito, se votó si se querían separar o no de la Unión Europea. El pronóstico era que el 40% dijera que no, el 60% dijera que sí,
Y entonces, de alguna forma, iban a presionar al Estado inglés para que dijeran, no, sabes que ya tenemos aquí un 40% que no está de acuerdo, vamos a darle más apoyos económicos a ese 40%, porque si no, un día van a decidir separarnos de la Unión Europea. Pero este 40% falló. Viene el plebiscito y votan, creo que 52 o 53% para separarse. Entonces ganan y se tienen que separar de la Unión Europea. Y el primer ministro hasta renunció y se armó ahí un relajo en Inglaterra, pero se separaron de la Unión Europea. Ahorita están separados. Pues yo no sé si les está conviniendo o no, si qué temas económicos tengan por ahí o no, pero la realidad es que unirse a la Unión Europea pues tiene muchísimos beneficios para todas las ciudadanas, porque ya no nomás soy ciudadano francés o soy ciudadano español o soy ciudadano alemán, también soy ciudadano europeo. Y voy a tener una doble protección, por ejemplo, de todos mis derechos humanos. Porque primero me los va a proteger el Estado nacional y luego me los va a proteger la Unión Europea. Les digo, allá están, así están allá, es un sistema muy avanzado, que en América va a ser muy difícil que lleguemos a ese sistema tan avanzado. Pero no sé, ¿no? Algún día a lo mejor tenemos la Unión Americana, no sé. Pero ahí está ese sistema y sí son muy efectivos los tribunales europeos. Sus sentencias, pues las tiene que acatar cualquier país que se encuentre dentro de la Unión Europea. Y los que salen beneficiados, obviamente, pues son todos los ciudadanos europeos. Porque como les digo, si no se protege ese derecho humano en mi país, pues yo voy a acudir a la instancia europea. La instancia europea va a proteger ese derecho humano, ¿no? Y ahora ya quiero, si quiero estudiar en España, puedo estudiar en España, si quiero estudiar en Alemania, puedo estudiar en Alemania, si quiero estudiar en Italia, puedo estudiar en Italia, porque soy ciudadano europeo, que tengo derechos europeos, derechos humanos europeos. Así están allá. Y pues les digo, tienen sus tribunales constitucionales, pero arriba tienen una instancia supranacional con tribunales europeos, todos obviamente con la función de proteger derechos humanos, ¿no? De todas las personas. Y como vemos, tiene una Corte Europea, esta Corte Europea va a proteger los derechos humanos, obviamente, de todas las personas. Luego nos venimos para acá, América, ¿cómo estamos acá? ¿Cómo está el caso en América? Aquí tenemos totalmente lo contrario. Acuérdense, los países más avanzados en el mundo en sistemas democráticos, según los expertos en calidad democrática, son los países anglosajones. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y algunos otros países europeos como Suecia, Noruega, etcétera, por ahí, por esa zona, son los países más avanzados democráticamente. Son los países, ¿no?, que tiene una democracia muy avanzada y, dentro de otras cosas, uno de los elementos fundamentales para tener esas democracias tan avanzadas, tan desarrolladas, son la protección a los derechos humanos de todas las personas. Si ustedes buscan protección de derechos humanos, un país que no proteja derechos humanos no se puede hablar de un país democrático. Un país que proteja verdaderamente los derechos humanos de todas las personas, estamos hablando de un país con calidad democrática. Prácticamente es uno de los elementos fundamentales. Si ustedes van a cualquier parte del mundo y dicen aquí hay protección de derechos humanos, van a revisar que están hablando de un Estado democrático. Si no hay protección de derechos humanos, va a ser muy difícil hablar de un Estado democrático. Y ya no me meto ahí en problemas, sobre todo en Latinoamérica, que hemos estado en las dos, en países democráticos y en países cero democráticos, ¿no? Según su sistema y según su protección de derechos humanos. Pero les digo, los especialistas en estos temas siempre dicen, ah, pues yo voy a revisar si este país, es un estado democrático y lo primero que voy a revisar es la protección de sus derechos humanos. Entonces, donde hay una máxima protección de derechos humanos es Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. México se está acercando. México, en Latinoamérica, está México y Colombia acercándose a la protección de derechos humanos de todas las personas. Nada más que en México no es lo mismo en todas las materias, ¿no? Pero vamos a ver la materia política. Ahí sí está muy avanzada.
Inclusive la materia política en México está tan avanzada como en Estados Unidos, como Inglaterra o como Canadá. El problema de México es si ya pasamos a la materia penal, por ejemplo, y a la protección de derechos humanos en materia penal, pues ya no estamos tan avanzados, obviamente, ¿no? Como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc. Pero bueno, ¿qué sucede con ese sistema anglosajón en Estados Unidos? Estados Unidos, su sistema jurídico tiene base en precedentes. Es decir, fíjense, a la Suprema Corte de los Estados Unidos llegan aproximadamente por ahí 100 asuntos al año. Llegan mucho más, pero la Corte de Estados Unidos selecciona los casos más importantes, los casos que van a generar seguramente un precedente muy importante que va a aplicar para todo Estados Unidos de América, para todos los tribunales de Estados Unidos de América, va a aplicar ese precedente. Entonces, en Estados Unidos, pues imagínense que lleguen 1.000 casos al año, selecciona 100, los más importantes, y resuelve esos 100, que van a crear, insisto, precedentes. Muchos casos obviamente hablan de protección de derechos humanos y quedan como un precedente que aplica en Estados Unidos. Pero ojo, esto es lo más importante de Estados Unidos, no se somete a tribunales internacionales. No es como en Europa, que cuando resuelve el Tribunal Constitucional alemán, su sentencia la puede revisar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Estados Unidos no. En Estados Unidos resuelve la Corte de Estados Unidos y su sentencia no la puede revisar ningún otro tribunal internacional. Y menos revocarla. Eso no se ve en Estados Unidos, ¿no? No se someten, insisto, a una jurisdicción internacional. Tradicionalmente, lo que diga la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos de América será la última palabra, la última decisión. No se someten a la instancia internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, en Estados Unidos no se somete a... No, para ellos no son obligatorias las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso les decía, está complejo que en América se tenga una Unión Americana si en Estados Unidos y en Canadá no se someten a los tribunales internacionales, a lo que diga una autoridad más allá de lo que dice su autoridad nacional. En Estados Unidos dice, Estados, nosotros tenemos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América será la última decisión y confiamos plenamente en nuestro máximo tribunal. Y sus precedentes son obligatorios en todo el país. Pero no pasan de ahí. No se someten a una jurisdicción internacional. Para ellos no es posible que alguien revoque una sentencia de un tribunal constitucional como es en Estados Unidos. Entonces es lo opuesto a Europa, ¿no? Aquí nos dice León Felipe, ese avance o calidad democrática se refiere Orozco Enríquez como la rigurosidad de medidas a resolver conflictos con cultura política. Sí, efectivamente, como dice el que fue magistrado de la Sala Superior, ¿no? El magistrado Orozco Enríquez, que también fue juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues habla de este tema. Ya nos vamos a meter más a fondo mañana en este tema ya directamente relacionado con el tema mexicano, pero te agradezco también mucho tu participación a ti, León Felipe. Ya vamos a ver esos temas, ¿no? De la calidad democrática y qué sucede en México y cómo están resolviendo los tribunales. Pero sí quería que les quedara muy claro, en Estados Unidos, entonces estamos al revés que en Europa. Ellos no se someten a una instancia internacional. No les gusta y no quieren que las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América sean revisadas por otra instancia. Y les digo, mucho menos revocadas sus sentencias, ¿no? Son precedentes que aplican en todo el país y que nadie va a modificar, pero son muy eficientes en Estados Unidos porque sus precedentes, si ustedes revisan cualquier precedente de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, protege derechos humanos. Y protege los derechos humanos de una forma muy importante. Han llegado muchísimos casos a la Corte de Estados Unidos de libertad de expresión y en todos los casos potencializa la protección de la libertad de expresión
de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos americanos. Revisen los precedentes, en todos los casos hay protección de derechos humanos. Entonces ellos dicen, pues si mi tribunal protege sus derechos humanos y los precedentes que emite en esa protección de esos derechos humanos son obligatorios para todos los tribunales de la Unión Americana, pues no necesitamos no someternos a una instancia internacional. Entonces está lo opuesto a Europa y entonces viene México. En México, ¿qué hacemos? ¿Nos sometemos a una instancia internacional o no nos sometemos a una instancia internacional como en Estados Unidos? ¿Le hacemos como en Europa o le hacemos como en Estados Unidos? Pero aparte en México hay que agregar un punto fundamental. ¿Y en lo electoral qué hacemos? Nada más se las dejo ahí de tarea para mañana. Imagínense que un asunto electoral se someta a una instancia internacional. ¿Cuándo vamos a tener la resolución de la instancia internacional? Pues ya que pasó el proceso electoral. 2, 3 años después. Y entonces, ese asunto que se tenga que resolverse en ese proceso electoral, ¿se va a resolver o no? Porque si nos sometemos a una instancia internacional, pues cuando se resuelva ya, no tiene efectos para el proceso electoral en el cual se cuestionó esa situación o en el cual se tenía que proteger o no ese derecho fundamental. Les digo, en México tenemos un sistema muy particular, sobre todo en materia electoral, que se tienen que resolver los asuntos pues inmediatamente, porque si no ya no tienen efectos. Entonces, mañana vamos a la próxima sesión, que no es mañana, que es la próxima semana, perdón, vamos a tener que revisar muy bien qué sucede en México y sobre todo con el tema electoral. Y si México se somete a la instancia internacional, en algunos casos sí, en otros no, ya lo veremos, qué pasa con la Corte en materia político-electoral, cuál es el control constitucional que ejerce la Corte, cuál es el control convencional que ejerce la Corte y luego lo mismo, cuál es el control constitucional que ejerce el Tribunal Electoral. ¿Cuál es el control convencional y en qué momento lo hace? Sobre todo el tribunal electoral, porque no da tiempo. Imagínense que digamos, ah, bueno, me quiero registrar como candidato. Bueno, voy al tribunal electoral local. Me vulneran un derecho político. Ah, pues me voy a la sala superior, ¿no? Imagínense, del tribunal electoral del Poder Judicial, me vulneran también ese derecho político. No me lo protege el tribunal electoral federal, me voy a la Corte Interamericana, si se trata de un registro de una candidatura, cuando me resuelva a la Corte Interamericana, pues el registro de esa candidatura ya pasó a la historia hace muchos años, ¿no? Entonces ya con eso terminamos el día de hoy. ¿Qué hace el tribunal? El tribunal electoral tiene que ejercer al mismo tiempo control constitucional y control convencional. Al mismo tiempo. El tribunal electoral tiene que revisar qué dice la Constitución. Y tiene que revisar qué dicen los tratados internacionales y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos al mismo tiempo. No es como en España, primero reviso qué dice la Constitución española y si no estoy de acuerdo me voy a revisar qué dice la legislación europea en la instancia europea. Justo aquí en la materia electoral en México sería imposible revisar qué dice la Constitución y luego irme a una instancia internacional a ver qué dicen los tratados internacionales y a ver si los tratados internacionales me protegen mi derecho político. No, en México el Tribunal Electoral tiene que ejercer ambas funciones al mismo tiempo. Revisar qué dice la Constitución y revisar al mismo tiempo qué dicen los tratados internacionales. O sea, el Tribunal Electoral tiene que realizar control constitucional y control convencional al mismo tiempo. Pero también la Corte, como lo vamos a ver la próxima semana, vía acciones de inconstitucionalidad, también la Corte tiene que revisar qué dice la Constitución y tiene que revisar qué dicen los tratados internacionales al mismo tiempo. Ya también veremos qué dice el primero de la Constitución, donde se señala que todas las autoridades deben proteger los derechos humanos atendiendo a lo que dice la Constitución, pero también atendiendo a lo que dicen los tratados internacionales, ¿no? De eso va a tratar la próxima sesión y vamos a ver algunos casos tanto de la Corte como del Tribunal y vamos a ver ese artículo primero de la Constitución fundamental. Hay que ver cómo se debe interpretar el artículo primero de la Constitución, donde además también señala no solamente la Corte y el Tribunal, sino si revisan el artículo primero de la Constitución, dice
todas las autoridades deben de proteger derechos humanos, deben de potencializarlo, luego vamos a revisar qué es eso de interpretación progresiva. Antes se decía que los tribunales como la Corte y el Tribunal Electoral eran tribunales garantistas, ahora se dice que deben ser tribunales progresistas. Vamos a ver esas distinciones, si es un tribunal garantista o si es un tribunal progresista, cómo se empezó y hasta dónde vamos. Bueno, por lo pronto, pues se nos acabó el tiempo. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Si no, acuérdense, todavía nos quedan dos sesiones más, que serán la próxima semana. Entonces, bueno, si no tuvieran alguna duda, alguna otra pregunta, les agradezco mucho a todas y a todos su atención. Que tengan una excelente Buenos semana. días, maestro Darío. Le puse una pregunta ahí en la. Perdón, León, sí, dime. No la revisé, dime. Sí, ayer comentaba el asunto de municipios o ayuntamientos que van más allá de los 3 años que marca el 115 constitucional. Sí. Me gustaría saber, pues, el dato de esos ayuntamientos y Mira, el fundamento. ahorita me viene a la memoria, León Felipe, el caso de Coahuila. En Coahuila, no sé si todavía lo tengan, pero hace algunos años todavía su periodo en una presidencia municipal era de 4 años, porque así lo decidió el Congreso de Coahuila y creo que el caso llegó hasta el tribunal, hasta la Suprema Corte, en una acción de inconstitucionalidad, y la Suprema Corte contestó que era libertad configurativa de las entidades federativas, ¿no? Ellos pueden decidir si es por 4 años, si es por 2 años, si es por 3 años. En algunas otras entidades federativas se ajustó este plazo para tener elecciones concurrentes. Entonces decían, bueno, yo quiero que mis elecciones sean concurrentes con la federal, entonces los próximos presidentes municipales o presidentas municipales van a durar año y medio, van a durar 2 años para que se empate la elección municipal con la elección federal. Entonces hubo casos así, que era para empatarlo con la concurrente, y hubo casos en Coahuila en donde se señaló y se justificó que 3 años no eran suficientes. Entonces no sé si todavía actualmente o ya reformaron la legislación. Pero sí hace algunos años, si lo revisas, los plazos en Coahuila son de 4 años para los ayuntamientos, ¿no? Y entonces la Suprema Corte siempre ha señalado en acciones de inconstitucionalidad, pues hay que respetar la libre configuración, ¿no?, normativa que le quiera dar cada entidad federativa a este tema de las elecciones, ¿no? La mayoría de los casos que han llegado a la Corte así lo ha señalado. Libre configuración normativa en estos temas para las entidades federativas. Ellos pueden decidir, ¿no?, qué plazos, y sí, sí recuerdo muy bien, sobre todo el tema de Coahuila, que ahí las presidencias municipales, ¿no?, los ayuntamientos duraban en sus funciones 4 años. Lo revisamos de todos modos el tema. Le agradezco mucho, maestro Darío. No, a ti, León Felipe, y bueno, muchas gracias a todas y a todos. También le agradezco mucho a Perla, mi compañera de la Escuela Judicial Electoral, que nos estuvo aquí acompañándonos. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana en las siguientes sesiones. Gracias a todas y a todos, que estén muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, que estén muy bien. Nos Nos vemos, Jorge. vemos. Gracias, Buenos maestro. días. Adiós, maestro. Catalina, que estén muy bien. Fidel, Hasta hasta luego. luego. Alejandra, cuídate. Gracias, Sara, maestro. Hasta luego.